y en la tierra se canta, en el cielo se oye y en la tierra se canta. Vamos os a alabar al Señor con panderos y guitarras, y vamos os a alabar al Señor con panderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo le estoy alabando. Y yo le estoy alabando. Nosotros no, Señor, a ti es el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca, lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca, cantaré con alegría y lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El amor de Dios nuestro Padre, que se nos ha manifestado en Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos amigos, un saludo muy cordial en este día. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. El Señor se hace presente en medio de nosotros. Acogemos su amor y su salvación y ponemos en su corazón nuestras intenciones, dando gracias por quienes cumplen años, orando por los enfermos, por quienes están tristes, por quienes pasan dificultades, y también deseando la feliz resurrección de quienes han muerto. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues el corazón a la conversión y pidamos el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del segundo libro de los Reyes. El año noveno del reinado de Sedecías, el mes décimo, el diez del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó contra ella y la acercaron con una tapia. Y la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 de Sedecías. El mes cuarto, el día noveno del mes, cuando arreció el hambre del centro de la ciudad y no había pan para la gente del pueblo, abrieron una brecha en la ciudad.
Todos los hombres de guerra huyeron durante la noche por el camino de la puerta, entre los dos muros que están sobre el parque del rey. Mientras los caldeos estaban apostados alrededor de la ciudad y se fueron por el camino de Arabá, las tropas caldeas persiguieron al rey, dándole alcance en los llanos de Jericó. Entonces todo el ejército se dispersó, abandonándolo. Capturaron al rey Sedecías y lo subieron a Riblá, donde estaba el rey de Babilonia, que lo sometió a juicio. Sus hijos fueron degollados a su vista, y a Sedecías le sacó los ojos. Luego lo encadenaron con doble cadena de bronce y lo condujeron a Babilonia. En el mes quinto, el día séptimo del mes, el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzardán, jefe de la guardia, servidor del rey de Babilonia, vino a Jerusalén e incendió el templo del Señor y el palacio real y totalidad de las casas de Jerusalén. Todas las tropas caldeas estaban con el jefe. Los guardias demolieron las murallas que rodeaban a Jerusalén. En cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, los desertores que habían pasado al rey de Babilonia y el resto de la gente, los deportó Nabuzardán, jefe de la guardia. El jefe de la guardia dejó a algunos de los pobres del país para viñadores y labradores. Palabra de Dios. Que se me pegue el paladar, Señor, si no me acuerdo de ti. Cuando a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión, en los sauces de las orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos, cántenos un cantar de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Y por los siglos le cantaré. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos le cantaré. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Al bajar del monte lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Los antiguos llamaban a la lepra la hija primogénita de la muerte. Era sin duda el mal que pudiera padecer un ser humano de manera más terrible, y no solamente por el dolor que le causaba a la persona que su carne se pudriera, sino también por todo el asunto social y religioso que significaba esta enfermedad, que traía como consecuencia inmediata la expulsión de la comunidad, y por supuesto la persona era considerada castigada por Dios, golpeada por Dios. Pudiéramos decir que la síntesis de la vida de un leproso era esta: lejos de la gente y lejos de Dios. Inmediatamente se hacía el dictamen, que no lo hacían los médicos, sino el sacerdote, precisamente por la connotación religiosa. La persona tenía que vestir de harapos, salir de la comunidad, vivir a las afueras con otros leprosos, tocar una campanilla todo el día gritando: contaminado, contaminado, impuro, impuro, para que nadie se le acercara. Los varones dejaban su barba crecer, se cubrían la barba también con unas telas y esperaban que alguien por caridad les dejara la comida en algún lugar, como si fueran animales sarnosos. Y es precisamente hoy un leproso, una persona marginada, discriminada, excluida, la que se acerca a Jesús para pedirle que lo cure. Cuando yo estaba meditando este texto evangélico, caí en la cuenta de cómo hoy vivimos situaciones muy parecidas. No vamos a hacer una lectura moral de la lepra, no vamos a pensar que la lepra es el pecado. Esa lectura ya está hecha y la tenemos en cuenta, por supuesto. Pero somos un país de discriminación. Yo me atrevería a decir que nosotros tenemos cerca una cantidad de leprosos a los que hemos sacado de nuestro corazón, a los que miramos con fastidio y con repudio, a quienes señalamos y condenamos no solamente como parias sociales, sino también como castigados por Dios. Personas que tal vez no tengan una enfermedad contagiosa, aunque hoy en día una persona contagiada de COVID y su familia y el personal médico que lo atiende también sería tratado como un leproso de la época de Jesús. Pero hay otro tipo de discriminaciones: la discriminación racial, la discriminación religiosa. Hay lugares del mundo donde ser cristiano es un delito. La discriminación sexual por la orientación sexual de las personas. La discriminación en términos económicos de un país desigual, donde muy pocos tienen cantidades de dinero y de fortuna y la mayoría se hunde en la miseria. Y nos tendríamos que preguntar cada uno qué actitud tenemos frente al otro. Al otro que es distinto, al otro que es diferente, al otro que ha asumido la vida con criterios y valores diversos a los míos, al otro que por culpa suya o por culpa de otros está en una situación difícil. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hacían los judíos con los leprosos: les ponemos un rótulo, una etiqueta que dice impuro, contaminado, indigno, leproso a nivel social. ¿O tenemos la misma actitud de Jesús, que no tiene reparos en acercarse, en acariciar esa lepra y en curarla? A mí siempre me llama la atención las paradojas del Evangelio en estos tiempos del COVID, cuando tenemos que vivir distanciados, cuando nos saludamos con un gesto un poco, digámoslo, formal y casual para no tocarnos, cuando tenemos peligro de contagio, cuando el otro es un potencial portador de un virus. Jesús se acerca, toca y cura, y toca carne podrida, y toca a un hombre que es considerado pecador por la religión del momento, y toca a uno a quien, si se tocaba, la persona quedaba impura muchos días hasta que pudiera ir al templo y ofrecer un sacrificio. Pero así es como el Señor se acerca, como el Señor nos saca desde dentro de cualquier situación en la que vivamos, de marginación, de exclusión. Así es como Dios nos ama infinitamente y sin condiciones. Y tendríamos que aprender nosotros a querer al otro de esta manera. Por eso mi llamado final en este día es a erradicar de nosotros la pandemia terrible de la discriminación.
todos deben caber en nuestro corazón. A todos los debemos querer e incluir. A cada ser humano hay que respetarlo en su dignidad, en su individualidad, en su particularidad. Y así no comprendamos o no aceptemos o no compartamos sus estilos de vida, se ama porque es un hijo de Dios. Y si Dios lo ama, ¿quién soy yo para excluirlo o señalarlo o condenarlo? Estamos cansados de la discriminación que nos está dañando más que cualquier otro virus. Y de Jesús aprendemos que en el corazón de Dios y en el corazón de los hijos de Dios todos deben caber, porque todos somos iguales en dignidad y todos merecemos el mismo cuidado y el mismo respeto. Así sea. Entre tus manos esa mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos pongo mi existir. En el momento de ofrecer la Eucaristía, que es por toda la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que, purificados por su eficacia, te agrademos con la ofrenda de nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y fiel, porque nos diste como Señor y Redentor a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pecadores, con los enfermos y con quienes sufrían. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y cuidas de cada uno de nosotros. Por eso te alabamos y bendecimos, y con los ángeles del cielo cantamos tu gloria. Santo, santo. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor,
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques por tu Espíritu estos dones y los conviertas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo, la noche de su pasión, tomó pan de la mesa y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. Alégrense, Jesucristo está en medio de nosotros, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la entrega salvadora de tu Hijo, de su muerte y resurrección, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos reúnes en tu presencia. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el único sacrificio de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la participación en este altar que seamos uno en la fe y en el amor. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la fe y a la caridad perfectas, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sintamos, haz que los sirvamos con sinceridad. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con la Virgen María, San José. Y en comunión con todos los santos, te alabamos y te glorificamos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos amados de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, para el mundo. Danos paz, para el mundo. En medio de nosotros está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra. El Señor está a mi derecha, el Señor me libra de todo mal. De día el sol no me hará daño, ni la luna de noche. De día el sol no me hará daño, porque por el alimento precioso del cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos tu misericordia, Señor, para que por aquello que celebramos con asidua devoción, alcancemos con certeza la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Oh, los rayos de luz que te inundan, los arcángeles besan tus pies, las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios complacido te ve. Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. A ti sola entre tantos mortales del pecado el Señor te libró.